que la barca se está retirando de la orilla. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Como que no tiene lógica. ¿Más qué nos quiere decir la palabra de Dios aquí? La barca de Pedro puede significar dos cosas. Una, puede significar la iglesia. Porque Pedro es la cabeza de la iglesia. ¿Amén? Pedro fue el primer papa. ¿Amén? Pero también puede significar mi familia, mi hogar, mi casa. Lo cual quiere decir que cada uno de nosotros, y en particular tenemos dos familias. ¿Amén? Mi primer familia, que es mi esposa y mis hijos, mi familia inmediata, los que viven conmigo, pero también mi comunidad o mi familia cristiana, mis hermanos en Cristo, son todos ustedes, como aquí, esta es su familia. Por lo tanto, las dos son la barca de Pedro. ¿Amén? Porque Pedro es el sucesor de la iglesia. Pues bien, la barca de Pedro está representada entonces por las dos familias. Y esto podría hablar mucho de lo que estamos viviendo y de lo que el Señor, del mensaje que lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dice ahí, las olas y el viento fueron alejando la barca de la orilla. Lo estaban alejando más que nada de Jesús, porque Jesús se quedó en el cerro orando. Así que entre más la barca se metía al mar, más se alejaban de Jesús. Dice ahí, soplaba el viento en contra. Cuando Mateo escribe su evangelio, que Mateo escribe a griegos o para griegos, no pone ahí que el viento soplaba en contra nada más por adornar el verso, sino que significa algo. Muchas veces nosotros, cuando estamos en el camino del Señor, principalmente cuando estamos en un ministerio, estamos seriamente trabajando en la evangelización, o ya sea simplemente asistiendo al grupo de oración el día que es su comunidad y asistiendo todos los domingos a misa, nos llamamos que somos discípulos. Y somos discípulos. ¿Quién dice amén? Porque un discípulo es un llamado. Así que usted no está aquí por casualidad o por iniciativa propia. Usted está aquí porque Jesús lo llamó, y lo llamó por su nombre y lo trajo aquí. ¿Quién dijo amén? Denle un aplauso al Señor. Usted es un discípulo del Señor. Está en la barca de Pedro. Y dice ahí, el viento soplaba en contra. El que yo sea miembro de una comunidad cristiana carismática, ya sea del pueblo o ya sea como servidor, eso no acredita y no quiere decir que el viento no te va a soplar en contra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Ah, las adversidades de la vida son ese viento. Los problemas y acontecimientos que tenemos en la vida, fíjese, todos los días es una lucha. ¿Quién dice amén? Nos levantamos en la mañana y es una lucha. Son tres potestades con las que nos enfrentamos todos los días: el mundo, la carne y el enemigo, o sea, el diablo. Fíjese, ¿por qué esas son las tres potestades que nos enfrentamos? Porque el mundo ofrece lo suyo. El mundo nada más ofrece pecado y tentación, que lo cual nos lleva a la muerte. Por lo tanto, nos aleja de Dios, nos aleja de Cristo, y ese viento, ese mundo, nos va apartando y metiendo mar adentro. Mar en la Biblia significa algo negativo, o más que nada significa inmensidad. ¿Qué significa? Inmensidad. ¿Inmensidad de qué? Ah, inmensidad, abundancia de todo. Inmensidad de pecado, de maldad, de miedo, de odio, de complejos, de culpa, de reproche. Muchas cosas significa ese mar. Una inmensidad de pecados. La máxima depravación del mundo es el mar, porque es enorme, grandísimo. Todas las culturas del mundo, cuando tienen un muertito, lo echan al mar. Dice la palabra de Dios que Jesús tomó todo nuestro pecado y lo echó al fondo del mar. Entonces el mar significa una inmensidad de pecado. ¿Ah? Entonces, dice, el viento que sopla en contra. Ah, si yo soy cristiano, yo estoy en el grupo y yo soy de intercesión, soy del coro, soy pastor, qué sé yo. Y se vienen las adversidades del mundo.
de cada día. Quizás que se queda sin trabajo. Pero ¿cómo, Señor? Si yo estoy en el grupo, ¿cómo me puedes hacer esto? Quizás que la policía le quita el carro. ¿Verdad? Y voltea y ve a Chuy. Señor, ¿pero por qué permitiste? Me diste en el grupo que tú eres amor. ¿Verdad? Y los hijos se le voltean, o sea, son medio rebeldones. Ya ve últimamente, la juventud de hoy le está perdiendo el temor y el respeto a los padres. Ya ahora los chamacos le quieren pegar a uno. Hágame el favor, ¿verdad? Ya ahora aparecen los papás, los chamacos, ¿verdad? Parece que los que mandan son ellos. ¿Eh? Ya, el viento está soplando en contra. Ay, pero es que ese hijo que no entiende. Ay, ¿por qué tengo un hijo tan mentiroso? ¿Por qué tengo un hijo tan rebelde? Yo no sé por qué es tan chismosa mi niña. Ay, porque el papá le pone la muestra. El viento sopla en contra. Una vez llegaba una comadre a visitar a la señora de la casa todos los días y el chisme era bueno, ¿verdad? El mitote, pero de esos mitotes buenos, ¿verdad? Y el chiquillo de la casa, que tenía como 4 o 5 años, cada vez que venía a visitar la señora esta, volteaba a verle la cara. Y la señora notaba que el niño, cada vez que venía, me ve la cara. Pues que me verá la cara este chiquillo, ¿verdad? Y el chiquillo le volteaba a ver la cara. Y le dice, ah, no, yo me desengaño. Y eso la incomodaba. Y le dice, niño, esta es plática de adultos. Váyase para allá, esto es de adultos, no tienen que estar oyendo esto. Váyase a jugar allá su Nintendo, lo que sea. Y al rato viene el chiquillo. Y le veía la cara. Y la señora se volteaba así para que no la vieran. Y el chiquillo la rodeaba, viéndole la cara. Y ya se sentía incómoda, ¿verdad? Porque el chiquillo le buscaba viendo la cara y que no aguanta. Más que por la curiosidad. Bueno, pues ¿qué me ves este escuincle? ¿Verdad? Y le dice, niño, ¿qué me ves? ¿Por qué me ves la... ¿Por qué me estás volteando a ver así? ¿Qué me ves? Dice, la cara. La cara. ¿Y para qué me ves la cara? Para ver si es cierto. ¿Para ver si es cierto qué? Para ver si es cierto que la lengua la tiene de serpiente. Pues claro, cada vez que venía a platicar con la mamá y cuando se iba, la mamá le decía, oye, esa vieja tiene una lengua de serpiente. Y el chiquillo quería ver si era cierto. ¿Eh? Y luego nos quejamos porque los chiquillos son así. El viento sopla en contra, pero fíjese lo que sucede aquí. El cristiano, ya sea en tu hogar, principalmente en el hogar, principalmente en el hogar, cuando empiezan a venir los problemas, las dificultades, las adversidades, y que problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, problemas de la casa que se la van a quitar, un montón de cosas que empiezan a venir en su contra, empiezan a ser la angustia, la desesperación, la preocupación, la mortificación, la depresión, y unos hasta se quieren matar. El viento sopla en contra. ¿Y qué era la función del viento en la barca de Pedro? Lo alejaba de Cristo. A veces renegamos de los problemas, de lo que nos está sucediendo, y más que alejarnos de Cristo, estamos las familias perdiendo esa santidad y comunión con Cristo. Porque son un montón de cosas que vienen de desánimo y la decepción. Ay, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Y para qué? No tengo ánimos ni de levantarme. Y se levanta por allá a las 11 de la mañana de madrugada con un greñero de este vuelo. Ya ni le quiere hacer de almorzar al viejo ni nada. ¿Verdad? Viejo, ahí hazte. Caliéntate tú. ¿Verdad? Porque son un montón de problemas. Y ya, ay, yo me ya no voy al grupo, ¿para qué? Y el espíritu de uno empieza, el espíritu de uno, no el Espíritu Santo de Dios, amén, empieza a alejarse de Cristo, empieza a alejarse de la santidad, empieza a alejarse de Jerusalén. Y Jesús bien les decía, no se alejen de Jerusalén. Jerusalén es el lugar santo. Este es el
lugar santo. Esta es la nueva Jerusalén, porque es una nueva creación, es una nueva alianza. Amén. Por lo tanto, nos alejamos de Jerusalén, de donde está la fuente de vida. Y alejándonos de Jerusalén, dejamos la vida sacramental. Eso quiere decir, como me siento sin ganas,